Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Qué bueno que continúa con nosotros. Esta mañana las calles de Torreón lucieron vacías, pero no así los mercados que ofrecían varios platillos para curar la resaca de este fin de año. Señor, pues ¿qué tal un menudito después del día 31? Pues sabroso, muy bueno, rico. Dicen que es bueno para la cruda, ¿cómo? ¿Qué pues me imagino que sí. ¿Hasta cómo le está cayendo ahora? Sabroso. Durante el fin de año, muchos salieron con los amigos o la familia para deleitarse con la rica cena, más el vino o unas cervezas. Sin embargo, el exceso del alcohol hizo que algunos laguneros salieran desde temprana hora de este primero de enero para curarse la famosa resaca. Aunque las calles lucieron vacías, uno de los mercados de la comarca lagunera, muy conocido por el famoso menudo de pancita, lució llena de clientes quienes no dejaron de pasar la oportunidad de desayunar este famoso platillo para sentirse un poco mejor. No, pues caí de perlas. De hecho, venimos desde Torreón. Precisamente aquí a este lugar. Dicen que el menudito es muy bueno para la cruda, ¿qué? Pues yo creo que sí, ¿o no? Amigos. No, pues nos cae muy bien para la desvelada. Oye, también dicen que para curar la cruda, ¿usted qué piensa? Ajá. Pues muchas de las veces sí. Sí, sí, apenas es como una bendición. Para Luis Fernando Paredes, propietario de este famoso lugar, desde hace más de 50 años, comentó que este platillo cae bien a toda la gente, sobre todo el día primero del año. Su negocio lució abarrotado de clientes. Para la cruda, no, pues es hambre la cruda. Hay unos niños que ni están crudos, tienen hambre y les cae bien. Pero es costumbre decir que para la cruda, porque hay jóvenes o señoritas o señoras que no están crudas y les cae bien. Es así como cada día primero del año, algunos disfrutan de este rico alimento que es uno de los preferidos para miles de mexicanos. Y sobre todo, aprovechan para curarse de esa resaca que los atañe luego del día último del año. No quiero comenzar el año nuevo. Desde Torreón, Coahuila, informó Sandra Gómez. Que me hace tanto mal. Canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.